Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Son exactamente las 7 de la mañana con un minuto. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Con mucho gusto estamos hoy de azul saludándoles en esta la emisión matutina de Sin Pelos en la Lengua por las frecuencias 96.5 de Estéreo Ser, la líder que transmite totalmente en vivo desde la heroica ciudad de Zacatecas. Y en enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán por allá en Jalpa. También estamos ya enlazados, conectados con el canal 30.1 de Telecer, totalmente en vivo, de televisión abierta, de televisión digital terrestre. Y desde luego que nos puede seguir a través del 30.1 del sistema de cable Easy y por las plataformas Facebook Telecer 30.1 y por el YouTube Telecer Canal 30.1. Y por supuesto, por la plataforma de GrupoSer.mx. Todos estos medios, como siempre se lo digo, enlazados de manera simultánea para llegar hasta los más apartados rincones de la geografía zacatecana y llegar también hasta otras entidades federativas vecinas a la nuestra, como lo son Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, entre otras. Y a todo el mundo a través de la internet. Así es de que gracias a quienes por esta vía, ya desde estos momentos, nos escuchan en el interior del estado de Zacatecas, en el interior de la República Mexicana y por allá en el extranjero. Ya lo hemos dicho, mandamos por esta vía un cordial saludo a todos nuestros paisanos, a todos nuestros connacionales que nos escuchan en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Esta, como todas las mañanas, está en la parte técnica el señor Francisco Soriano, que nomás no se va de vacaciones. Ya te las vamos a hacer de agua. Pues también estás que te vas y te vas y no te vas. Así hasta gordo caes de plano, parece servidor público de esos que dizque hacen y hacen y no hacen nada. Ay, mañana voy a estar chillando, y sí voy a estar feliz, mendigo, de plano. Pues sí, oigan, amigos del auditorio, pues es que este está calienta. ¿Sabes desde cuándo está con eso en las vacaciones? Desde abril. Está chifle. Quiero mis vacaciones, patrón. Como si trabajaras tanto. Muy bien, en el 96.5. Luego ya tendremos a quién. Javier Torres. Ese sí es operador, para que veas. Dinámico. Entusiasta. Creativo. Todo tiene, ¿no? Que tú. Lo único que tienes tú es, como vi ahorita, los precios de la gasolina otra vez. Cada vez más cara. Es lo único que tienes tú. Híjole, 20, 50 y tantos centavos y 20, 60 y tantos centavos en otras estaciones de servicio. Híjole, señor presidente. Pues no, que no iba a haber gasolinazos. Sí, solo que él les llama de manera diferente, ¿verdad? Y lo peor, que para nosotros peor es más que peor, que la ciudadanía casi no está diciendo nada. Se lo voy a decir, y discúlpeme, nada más pujamos todos para dentro, ¿verdad? Pero a ver, así como dizque hizo el presidente, o lo va a hacer, el gas del bienestar, ¿por qué no hace la gasolina del bienestar, señor presidente? ¿Verdad? Y no la da 15 a 16, que hasta donde sé yo, ese debe de ser su,
su precio, ¿sí? Efectivamente, los impuestos y la quita de subsidios a la gasolina está a la ciudadanía partiéndole el queso, pero en muchos pedazos de plano, presidente. Son 3 años de su administración y en esa parte, como en muchas, pues no nos ha dado resultados. Bueno, sigo en lo que estaba. Lalo Lozano está en la parte técnica también del 95.1 FM Cascán, ahí en Jalpa. Y el famoso Ruiseñor. Ricardo Suárez del Real en todo el operativo técnico y demás del canal 30.1 de Telecer. Acá de este lado en la conducción, su amigo y servidor Gustavo Goitia, como siempre, invitándolos para que se queden con nosotros hasta en punto de las 9 de la mañana y se entere de los últimos acontecimientos registrados en Zacatecas, México y el mundo. 11 grados es la temperatura que registramos en esta mañana de martes 20 de julio del año 2021. Seguimos dentro de la semana número 30. Hoy transcurre, cheque qué dato, el día número 200. El día número 200 hemos cerrado cifras y le quedan a este año ya nada más 165 días para que se termine. Saludos hoy de manera especial a los que están de manteles largos como Bulmaro, Elías y Margarita, lo mejor de lo mejor para ellas y ellos en su día. Le decía 11 grados y la temperatura, el cielo despejado en las primeras horas de la mañana, aunque también tenemos parte de nubosidad, 2% de probabilidad de lluvias. 11 grados es la mínima, como se queda la mínima de hoy. Esperamos 25 grados de temperatura para este martes. En estos momentos, la sensación térmica, déjeme, le doy el dato, aquí la tengo, es de 11 grados la sensación térmica, ¿sí? Le informamos que la humedad es del 87%, la visibilidad de 9.66 kilómetros, el viento muy en calma, 3 kilómetros apenas, 3 kilómetros. El punto de condensación 9 grados, el índice de los rayos ultravioleta 0 de 10. Así comienza todos los días, pero más o menos al filo de las 2 ya lo tendremos en grado extremo, ¿eh? El sol sale a partir de las 7 de la mañana con 16 minutos, ¿sí? Y se ocultará cuando den las 8 de la noche con 37 minutos. En las siguientes horas del día, al filo de las 12 del mediodía, un cielo muy despejado, casi sin presencia de nubosidad, tendremos 17 grados de temperatura y solamente 1% de probabilidad de lluvia. Más tarde, al filo de las 2 de la tarde, alcanzaremos los 24 grados. Seguirá el cielo despejado, pero a esa hora sí tendremos ya presencia de nubosidad. Así, más o menos estará la condición climatológica de nuestra querida ciudad de Zacatecas. 7 de la mañana con 10 minutos. Bueno, ahora, estas son las vías de contacto para con este programa. Tenemos nuestras exitosas y benditas redes sociales, las líneas telefónicas, la dirección electrónica y también nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp. ¿Sí? Vamos a todas ellas. Ponga atención, escúchelas y tome nota porque se ofrece. Tu opinión se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales, Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Y las líneas telefónicas a continuación, que usted ya las conoce también, ya las ve en sus pantallas, 92-261-57 y el 92-29-96-5. También tenemos la dirección electrónica, sinpelos965,
yahoo.com.mx y nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193, para que por esta vía nos mande un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía, un video, y nos diga lo que pasa en su entorno, en su calle, en su colonia, en su barrio, en su comunidad o en su municipio. Acuérdese que si los callamos no avanzamos, o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos más se nos ve, y si no se queja, pues luego no se ande quejando. Saludamos a Martín del taxi número 7, que ya nos envía el mensaje diciéndonos que nos está escuchando. Muchísimas gracias, que ya anda pues trabajando y echándole todas las ganas. Muy bien, al igual que muchos taxistas que integran el gremio justamente de taxistas de Zacatecas, Guadalupe y otros municipios. Los saludamos de manera muy cordial a todos y gracias por ser parte de este programa. ¿Sí? También gracias a los amigos automovilistas que ya salieron de sus casas y que están trabajando, que no están de vacaciones, que van rumbo a sus centros de trabajo, pedirles que manejen con mucha precaución. Y a quienes ya están en sus centros de trabajo, pues no hay de otra más que echarle definitivamente todas las ganas, ¿verdad? Y también saludos a los amigos operadores de las diferentes rutas urbanas que ojalá nos hayan hecho caso desde ayer que iniciaron las vacaciones de salir temprano a prestar el servicio, ¿sí? De que los concesionarios hayan dado la indicación, porque de veras, en buena onda, la gente necesita el transporte. No tiene un carro, no tiene para pagar un servicio de taxi siempre, un Uber o esas plataformas. Lo decíamos ayer, si usa las plataformas o usa un taxi, con una carrera se gasta lo del camioncito de toda la semana y se afecta su bolsillo, se afecta su economía, ¿sí? Y pues no, pues así no está nadita, pero nadita bien, ¿verdad? Y bueno, saludamos a quienes no dejan de escucharnos, a quienes son nuestros amigos, nuestros fieles radioescuchas, nuestros incondicionales, nuestros infaltables, al señor Remesio, a su esposa, a sus hijos, a Carlos y a Luis, y a los que trabajan con él en sus dos establecimientos de carnitas Uruapan. También saludamos al doctor Márquez, a sus hijos, muchísimas gracias por sintonizarlos. Desde luego que a la señora Yolanda, a la señora Gloria en Guadalupe, señora Marta, señor José, también allá en Guadalupe, cerca de Bonito Pueblo. Gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros. Gracias a quienes nos escuchan en Paseo San Agustín. Por cierto, que nos digan si ya se atendió el problema de falta de alumbrado público en los accesos principales. Había fallado, lo habían arreglado, pero otra vez falló. Y no sabemos qué ha pasado. Así es de que esperamos que nos conecten y nos digan si el sistema de alumbrado público está funcionando. Toda la gente de Jardines de Sauceda que también nos sintoniza. Gracias y a todos los nuevos desarrollos allá en esa parte del territorio guadalupense. Saludos, lo mismo para la gente de Las Quintas, de Las Villas, de Villas Fontana Sur, por ahí especialmente a don José Cruz Cardona, a su esposa y a sus hijos, fieles seguidores de este espacio. Gracias también por el acompañamiento por acá, más acá en la zona conurbada entre Fovista y Tres Cruces, a la señora Esperanza en el mismo sector, en Gavilanes, a la señora Rosita, a don Mario de Colonia Camilo Torres, también gracias por la escucha. Acá en las cinco señores, a la señora Marta y a otra señora Marta de allá de Porfrenillo. También saludamos a don Saúl Doño en la comarca, a todos los que por allá nos sintonizan, a los de Mina Azul, al Inge Eduardo, al maestro Gustavo, al licenciado Milton, a la señora Lourdes Banda allá en McAllen, en Texas. Ellos al pie del cañón, desde antes de que iniciamos, ya nos están escuchando y muchísimas gracias, pues, muchísimas gracias por ello. Bien, pues vamos a las noticias platicaditas, desmenuzaditas y hasta llevaditas de la mano, como es el estilo de este programa. Y
de este servidor. Y vamos primero a checar, pues, cómo está juntos. Vamos a checar juntos cómo está el comportamiento de la pandemia a nivel de nuestro país. Aquí no lo debe de olvidar. Ya nos pusieron en amarillo ayer las autoridades estatales. De plano, ante el crecimiento de casos positivos, ante el número de casos positivos, las autoridades en el estado no tuvieron de otra, ¿sí? Así es de que esto implica que se restringen otra vez zonas comerciales a menos asistencia, ¿sí? Y esto otra vez afectará la economía como ya estaba de plano afectada. Los bares deberán de cerrarse, los antros igualmente. No se entendió, se está dando el contagio en sectores de población mucho más jóvenes, 18, 20, 22, 24 años, y pues le repito, no hubo de otra. Este color de semaforización lo tendremos hasta las próximas dos semanas. La Secretaría de Salud reportó que México sumó 5.307 nuevos contagios de COVID-19 para un total de 2.664.444, así como 138 defunciones más que el día previo, por lo que suman ya 236.469. Al presentar el informe técnico sobre coronavirus en México, la dependencia señaló que la epidemia activa se conforma por 79.445 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo. Destacó que a la fecha se han recuperado 2.095.953 pacientes. La Secretaría de Salud detalló también que la Ciudad de México, el Estado de México, Sinaloa, Veracruz son los lugares con más casos activos del SARS-CoV-2, con más de 3.000, y se registra pues un incremento de 37% en el número de casos estimados con respecto a la semana anterior. Esto se debe a el incremento en la actividad viral en Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Baja California Sur, Tabasco, Yucatán, Guerrero, Sonora, Tamaulipas y Oaxaca, en donde se reportan más de 1,000 casos activos por entidad. Esto ya en referencia se lo hemos dicho, pero es el parámetro que se sigue justamente, ¿no? Sobre las defunciones, la capital del país es la entidad con más incidencia, con 45.091 muertes, seguida por el Estado de México con 28.311 y Jalisco con 12.734. En contraste, Colima, Campeche y Chiapas son los estados con menos fallecimientos, con 1.342, 1.380 y 1.598. En cuanto a la ocupación hospitalaria, informó que se mantuvo una reducción del 75%, puesto que la hospitalización, ojo, ¿sí?, en camas generales es de 33%, es decir, 2 puntos porcentuales más que el día anterior, mientras que la ocupación en espacios con ventilación mecánica es de 25%, 1 punto porcentual más. Sobre la vacunación, las autoridades detallaron que el pasado sábado se aplicaron 201.719 dosis y en total se han inmunizado a 38.222.492 personas, cifra que corresponde al 43% de la población mayor de los 18 años. Así está, más o menos, amigas y amigos, disculpe usted, del comportamiento de la pandemia por el coronavirus, a nivel de nuestro país. Y aterrizamos estos datos en Zacatecas, ¿sí? Aunque bajó el número de casos a comparación de los que tuvimos el pasado domingo, que fueron más de 90 casos,
ayer tuvimos ya nada más 25 casos positivos. 26, perdón. Llegamos a los 31,368. Fallecieron dos personas. Llegamos a los 2,993. Tenemos 511 casos activos. Llegamos a los 27,843 casos recuperados en todo lo que va de la pandemia. Y llegamos también a los 38,588 casos de negativos, repito, en todo lo que va de la pandemia. Y si no lo permite, bueno, pues escudriñamos más en la información más completa, más generada, de dónde se están generando los casos, ¿sí?, positivos, los rangos de edad y qué instituciones de salud son los que están atendiéndolos. Este lunes, la Secretaría de Salud de Zacatecas informó de 26 nuevos casos positivos de COVID-19 en el estado, dos muertes más causadas por el virus y tres personas declaradas libres de este virus. Tres solamente, ¿eh? Ojo. Con estos casos se acumulan ya 31,368 en lo que va de la pandemia. En esta ocasión, Zacatecas y Fresnillo tuvieron 9 contagios cada uno. Guadalupe 5, Calera, Ojo Caliente, Villanueva 1, cada localidad. Entre los nuevos contagios se encuentra un niño de 3 meses, habitante de Zacatecas, y un niño de 8 años, vecina pues de Fresnillo. Hay 10 personas entre 32 y 39 años, 8 de entre 20 y 29, 3 de 40 a 48 y 3 mayores de 60 años. En 19 de los casos el contagio fue comunitario, ojo, comunitario, ¿sí?, que se juntan con otras personas, para que lo entienda, y en 7 por contacto con otro caso positivo, de que no saben que esa persona, un familiar, está positivo a COVID. Uno se encuentra estable y 24 están en aislamiento domiciliario. Son 12 hombres y 14 mujeres, 22 fueron detectados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 2 por la Secretaría de Salud y 2 más por un hospital privado. Asimismo, un hombre de 51 años de Jerez y una mujer de 48 de Fresnillo perdieron la vida. Él recibió atención, ahora sí, en la Secretaría de Salud, y no presentaba ninguna comorbilidad. Ojo, no tenía diabetes, no tenía hipertensión, no tenía algún otro problema de salud que pudiera asociarse a lo que debilita la salud, la infección por coronavirus. Ella, en el IMSS, padecía diabetes e hipertensión, además de tabaquismo. En total, las muertes por el virus sumaron ya, como se lo dije, 2,993. Las personas recuperadas son dos hombres de 24 y 48 años, avecindados en Guadalupe. El mayor de edad estuvo hospitalizado 2 días y el más joven enfrentó la enfermedad en aislamiento domiciliario. Asimismo, una mujer de 46 años, vecina de Zacatecas, quien también permaneció en aislamiento en su propia casa. Las tres personas recibieron seguimiento del IMSS. Ellas dieron positivo al virus entre el 14 de junio y el 5 de julio. El acumulado de Zacatecas, que se encuentra en esta condición, son 27,843. Yo siento que este incremento de casos sí está reflejando lo que fue la convivencia, ¿sí?, de el Día del Padre, ¿no, señor Soriano? Sí. Mira, por esta fecha que nos dan aquí, ¿sí? Por esta fecha, se contagiaron entre el 14 de junio. 14 de junio. Si le echas cuentas, por tiempos que a unos pudiera reflejársele más pronto que a otros, pues ahí más o menos anda la cosa. Ahí más o menos. Y falta, amigas y amigos, lo que sucedió ahora, en este tiempecito de las graduaciones. Yo vi catedral
con las misas que organizaron y había mucha gente. Ya no quiero saber yo cómo se desarrollaron las fiestas. Ya no quiero saber de veras cómo se desarrollaron las fiestas. Pero, híjole, pues así más o menos anda la cosa. Así más o menos anda la cosa. Tanto en el territorio nacional como en nuestro querido Zacatecas. Repito, estamos en semáforo amarillo. Vamos a hacer una pausa, hoy la primera dentro de este programa y regresamos. 7 de la mañana con 28 minutos. Pues hasta que se pusieron en acción las autoridades de seguridad. Pero como luego digo, y yo no tengo pelos en la lengua, después de ahogado el niño a tapar el pozo, después de dos acontecimientos graves en Pánuco, ¿sí? Uno el viernes y otro el sábado, donde tanto murieron integrantes de un grupo delincuencial que agredió a elementos de la policía y murió un elemento policíaco. Al día siguiente agreden a los asistentes a una fiesta y matan a 8. Bueno, pues después de esto, ya sabe, se hizo notar la presencia de las autoridades, Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal y todo esto, y localizaron en Pánuco un narcocampamento que ya fue desmantelado. Vamos a la pausa y le contamos esas y otras noticias, esas y otras historias en la siguiente parte de nuestro programa. Volvemos. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. TELESER. Cómo los extraño. No había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa. Consulta popular, seguiremos el protocolo de atención sanitaria implementado por el INE. Debemos usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Nos aplicarán gel antibacterial al llegar y al salir. Solo tú tocarás tu INE, la sellarán y te colocarán tinta indeleble. Te darán tu papeleta para emitir tu opinión. Puedes traer tu pluma o utilizar el marcador del INE. Este 1 de agosto, participa y celebremos la democracia. INE. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20,000 pesos.
mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo Ser. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Estamos ya de regreso, son las 7 de la mañana con 35 minutos, 7 de la mañana con 35 minutos. Así es, porque sigue usted con nosotros. Le recuerdo además las vías de contacto que tenemos para su disposición, sobre todo nuestro centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193, para que por esta vía nos diga lo que pasa en su entorno. Hoy continúa, me faltó darle a usted esa información cuando estábamos en el tema de el COVID, pero hoy continúa la aplicación de la vacuna para los de 30 a 39 en el municipio de Fresnillo. Sí, estamos en lo correcto, ¿verdad? Ricardo, ayer inició y pues hoy continúa, 30 a 39. Nos siguen preguntando mucho sobre la aplicación para los de 40 a 49 y para los de 30 a 39 aquí en Zacatecas y Guadalupe. No, todavía no hay fecha
para ello. ¿Salen? Ahí está justamente el rol en la pantalla, pero también lo puede usted consultar en nuestras plataformas. Bien, recordará usted que en días pasados reportamos al ayuntamiento del municipio de Guadalupe la falta de alumbrado público en la colonia Dependencias Federales, en calles Restauradores, calle Arquitecto o Arquitectos y calle Gaviotas, entre otras por ahí aledañas. Y de alguna manera nosotros le echábamos la pelotita o responsabilizábamos a la empresa que está en el desarrollo de la obra de esta, que será una gran plaza comercial. Pues no se había atendido ni por la empresa constructora ni por las autoridades municipales, tenemos que decirlo, ¿sí? Sin embargo, el día de ayer un buen samaritano dijo: a ver, esto no tiene mucha ciencia. Para mí que estos de la obra hicieron como un corto, ¿verdad? Y entonces en la caja de interruptor o de switch puede estar el problema. Se consiguió la llave, porque de ella están encargados algunos locatarios que circundan justamente la obra. Y dicho y hecho, se percataron de que el fusible estaba tronado, seguramente por algún corto que provocó, sí, la misma empresa constructora. Entonces ese buen samaritano dijo: órale, vamos a comprar ese fusible, yo lo pongo, lo reponemos y todos felices y todos contentos. Y así sucedió. Cambiaron el fusible y ya hoy amanecieron con alumbrado público, gracias pues a ese buen samaritano y no a la empresa constructora ni tampoco a el ayuntamiento de Guadalupe. Ay, no les digo, hombre. Bueno, pero como está ahí el desarrollo de la obra, se siguen presentando muchas cosas, muchos desperfectos. Pues es algo que genera como pues, ¿qué puedo decir? Como que es producto del mismo trabajo. No se tenía ese ritmo de actividades, ¿sí? Y entonces ahora nos están reportando que el drenaje está taponeado en la misma calle Restauradores, esquina con Arquitectos, y se está saliendo las aguas negras, se están saliendo del drenaje, ¿sí? Y hay que contemplar que en esa zona, repito, hay muchos comercios de comida, que cuando también los de la empresa cortaban la luz y dejaban los locales sin luz, se corría el riesgo de que lo que tienen en las cámaras de refrigeración o en los refrigeradores se echara a perder, ¿no? Nos están llamando para pedirnos que les echemos la mano en esta parte, porque no se sabe si puede ser un problema directamente provocado por la misma obra en desarrollo, que haya provocado algún taponamiento, que haya hecho algún mal procedimiento, se daña esa red de drenaje, se tapa por las lluvias recientes, todo lo que acarrean y demás, y entonces ahora el agua negra busca también su salida. Ya lo reportamos a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas para que vayan y chequen hasta dónde es de su competencia, ¿sí? O si hay que fincar responsabilidades a la propia empresa que construye esta plaza comercial. O bien, que la autoridad municipal se involucre. No se puede estar en esas condiciones con ese drenaje, comiendo ahí en los diferentes locales comerciales, tacos, birria, tortas, demás.
con esos olores fétidos y con esos olores desagradables, señores de la Jiapaz. ¿Salen? Como quiera, chequen si es de ustedes, si hay que hacerle el exhorto a algún particular, hay que hacérselo, si hay que hacerle el exhorto a la empresa, pues también hay que hacerlo. Buenos días, don Gustavo, nos dicen ya en el centro de mensajes, queremos ver si por medio de su programa el presidente de Guadalupe nos escucha, ya que por el puente de San Ramón hay una arena que cada que llueve toda la arena baja hacia la carretera y no se puede transitar, ya que han tomado, ya que han formado muchos baches y los carros salen dañados y los dueños de la arena no son capaces de limpiar el desorden que ahí tienen. Por favor, échenos la mano. Y hemos comentado varias veces este reporte para que la autoridad municipal vaya y revise. Hay que ver por qué tienen a lo mejor ese banco de arena en la vía pública y no debe de estar en la vía pública. Sí, sí, yo sé que con las lluvias corre la arena, ¿verdad? Pero a revisar de una vez ahí que puede estar pues sucediendo de plano, ¿no? Es la autoridad municipal la que debe de actuar en esta situación. Buen día, señor Gustavo. Tenemos 3 semanas con una lámpara fundida. Ya se reportó, pero no vienen. Es en Félix Bañuelos, número 41, Colonia Lomas del Valle, en Guadalupe. A ver si nos ayuda, gracias. Nada de a ver si, que lo atiendan. Voy a tomarle fotografía justamente en este momento, directamente al mensaje, o si lo tienes, señor Soriano, pues mándamelo para de inmediato mandárselo al alcalde o a Carla, ¿verdad? Y que lo canalicen directamente al departamento de alumbrado público. De todos modos, para que luego no digan que a Chuchita la bolsearon, señor Soriano, lo mandamos por las dos vías, la que tú manejas, ¿sí? Y la que yo, ¿sale? A ver a quién le hacen más caso. ¿A quién crees, señor Soriano, que le hagan más caso? ¿A mí o a ti? Bueno, yo digo que a mí. Yo digo que a mí. Ahí está en este preciso momento, mandándose ya el mensaje. Y ellos al recibirlo, tienen que canalizarlo, insisto, al departamento que corresponda. Muchísimas gracias por su confianza. Hay otras participaciones que tenemos aquí de nuestro auditorio. Buenos días, Gustavo. Para comentarle que el recibo de la luz me llegó de 940. Válgame Dios. Pues que tiene estufa de luz, tiene boiler de luz, pues que tiene jacuzzi de luz. ¿O qué? ¿Cómo está su condición de vida? También compártanos ese asunto. 940 pesos, es una tarifa muy alta, no tenemos ningún negocio, vivimos 4 personas, 2 no estamos toda la mañana, llegamos hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué tan tarde llegan, ma? Dice, llegamos hasta las 5 de la tarde de trabajar, no creo que gaste o gastemos tanta energía eléctrica. Ya fuimos a la Comisión de Electricidad y nos dijeron que iban a mandar personal para hacer un chequeo, ¿no? Y que no haya fuga de energía, ¿ok? Creo que no es justo que haya llegado muy alto el recibo de luz. Gracias, Gustavo. Hazles un llamado a la comisión y que no suban los recibos. El anterior llegó de 400 pesos. Salud. Pues más o menos lo que puede ser un consumo. Yo también pago eso. Aguas, porque luego hace la comisión una especie de ajustes tarifarios sin previo aviso, donde nos ponen un gancho al hígado que para qué le digo.
pero no está de más que vayan ellos efectivamente para que revisen sus instalaciones, se cerciore de que todo está bien y de que no hay esa mendiga fuga de energía que siempre argumentan, como los de la Guía Paz. Ay, señora, pues es que seguramente tiene fuga. ¿No ha checado el sapo del baño? ¿No ha checado la regadera que está goteando y goteando y goteando? Así le hacen, ¿no? No lo reconozca. Si no es su consumo habitual, en base a su historial y demás, vaya y ponga también una queja a la Procuraduría Federal del Consumidor, que por cierto, su director anda acosando a trabajadoras. Ahorita le voy a dar la nota, caray. Gustavo, buenos días. A propósito de la arena en Guadalupe, acá en la vialidad Arroyo de las Sirenas ocurrió lo mismo con las lluvias, mucha arena en la cinta de rodamiento. Hay que acudir a autoridades municipales y hacer la parte que les corresponde. 7:47 a.m. Vamos a lo que ya le había adelantado la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Zacatecas. Por fin hizo algo. Dio a conocer ayer lunes, a través de un comunicado oficial, que elementos de la Policía Estatal Preventiva localizaron en el municipio de Pánuco, Zacatecas, un campamento utilizado por un grupo delincuencial, por lo que procedieron a destruirlo. Pues faltaba más, faltaba menos que lo dejaran así como estaba, ¿no? La Secretaría de Seguridad Pública detalló que luego de que se reforzara la presencia y operativos policiales en esa región del estado, hasta que no sé cuántos muertos hubo, efectivos de la Policía Estatal Preventiva ubicaron un sitio que, por sus características, ahí tiene fotografías en el canal de televisión de Telecer y hallazgos, corresponde a un campamento utilizado por un grupo delincuencial, mismo que fue abandonado ante la presencia policial. Por ello, se procedió a desmantelarlo y destruir dicho asentamiento a fin de evitar su reutilización. Se informó además que continuarán los despliegues y se reforzará la presencia policial en las zonas consideradas focos de atención, a fin de brindar certeza y seguridad a las y a los zacatecanos, como es el caso del municipio de Pánuco, Zacatecas, a la que el propio secretario de Seguridad Pública considera ya sensible, fíjese nada más, sensible para el estado. 7:49 a.m. Es martes y toca. Vamos rápidamente a la colaboración del ingeniero Luis Ernesto Olvera Rosas. Agradecemos la opinión y aportación a Sin Pelos en la Lengua de... ¿Cómo está, ingeniero? Buenos y un poco de fresco en esta mañana, ya cambiando el clima, ¿no? Ya, un poquito más cálido. Ya las lluvias nos dieron tregua, hoy esperamos 25 grados de temperatura, la etapa en la cual pues ya se comienza a remover la tierra, ¿no? Se comienza a echar la semilla. Exacto. Sí, se esperan las siguientes lluvias para que comience a desarrollarse la semilla, la plantita, semilla, el maíz, el frijol, el chile, la cebolla, el tomate, todo, ¿no? Y tengamos la cosecha. Tengamos los productos sobrevivir. Del campo en la mesa de las familias zacatecanas, ingeniero. Para poder sobrevivir aquí los seres humanos. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias a los amigos del campo, que por ellos tenemos que comer. Sí, claro, ellos son, ¿verdad?, muy importantes. Creo que ahí es donde se debería poner mucho énfasis. Es un núcleo socioeconómico de los de mayor relevancia en el mundo, ingeniero. Así lo puedo yo calificar esta mañana. Sí, creo que es la base, ¿no?, de... de muchas cosas. Todos nosotros, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Para los precios de leguminosas como el frijol, maíz, son cotizantes de las bolsas más importantes en el mundo. Sí, todos los productos agropecuarios son cotizan en la bolsa. Ahí lo podemos ver en ese de Bloomberg, cuánto está subiendo y bajando el maíz. Sí. Y el frijol, las leguminosas, eso es importante. La naranja, ¿verdad? La naranja. Se hacen negociazos con la naranja. Sí, pues muchos productos, pero bueno. Saludos a todos ellos. ¿Qué nos cuenta usted esta mañana en su colaboración? Pues bueno, vamos a entrarle con lo que estabas hablando precisamente sobre las arenas, ¿verdad? Que seguimos en ese tema. Sí. Y terminamos lo del riesgo geológico en inundaciones. Muy bien.
Riesgo geológico, inundaciones tienen bemoles, ¿verdad? Disminuyendo riesgo de inundaciones. Al ser un fenómeno natural, las precipitaciones pluviales provocan, cuando estas son de volúmenes cuantiosos de agua, el desbordamiento de ríos o anegación de zonas de llanura. No se dan de la misma magnitud las precipitaciones pluviales ni en lugares ni volúmenes, lo que permite la planeación de prevención de posibles desastres. Es más posible que existan en la temporada de lluvias de mayo a noviembre, el periodo de ciclones y las tormentas tropicales, sin descartar que concurran en otros meses como las llamadas lluvias de invierno. Para poder estudiar la hidrología de la corteza terrestre en zonas que se han clasificado en cuencas hidrológicas al incluir los aspectos geológicos de la dinámica del agua en el subsuelo, por lo que permite identificar la localización de acuíferos y sus zonas de recarga. Desde la perspectiva socioecosistémica, la cuenca es un sistema complejo humano biofísico integrado. Así, la cuenca hidrológica se concibe como la unidad territorial ideal para el manejo sustentable de sociosistemas económicos. El interés es porque las cuencas, desde una óptica regional y global, es para planificar y manejarla, para resolver problemas en la evolución de la civilización en suministros y distribución, en los residuos que producimos de forma antropogénica y el control de inundaciones. En México existe la instancia llamada Consejo de Cuencas, donde deben participar usuarios para la gestión en un espacio de concertación en la que las autoridades y organizaciones tomen propuestas de planeación de las cuencas. Es parte de lo que ahorita platicamos de agricultura, ahí tiene que ver. Ha sido ineficaz. Lo vemos en el rescate ambiental de las cuencas y la toma de opinión de las comunidades y poblaciones en Zacatecas y en muchas partes de México. Peor lo observamos con el supuesto apoyo a la presa Milpilla, sin el análisis del socioecosistema. En organismos del agua, como la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, la famosa IAPAS, se perdió la planeación técnico-geohidrológica desde el sexenio de Amalia García. Se han colocado al frente de la institución profesionales muy alejados del conocimiento de problemas del agua. Principalmente están al frente con licenciatura en Derecho. Con tintes políticos, los resultados los sufrimos nosotros, los habitantes de la región. La tarea de planeación inicia con la prevención de esas zonas de riesgo. ¿Cómo? Vigilar la deforestación. Acaba de nombrar Gustavo que hay muchas arenas y es causa también de que este territorio, que no es una zona de bosques, de grandes bosques, pero sí tiene zonas forestales, pues si se le quita esta cubierta vegetal a los bosques, pues ¿qué se viene? Los suelos de las laderas de montaña. Y esas laderas de montaña, dependiendo de su inclinación y la vegetación que lo cubría, si se le quita, por ejemplo, una zona de bosque templado que tienen suelos de 30 centímetros en promedio, pues en 10 años ya tenemos la roca pelona ahí y todo lo que era el suelo ya se va hacia las partes bajas. Es natural, esa es la cuestión de la gravedad, ¿verdad? Las arcillas y el material pedregoso, que son los que están platicándose hace rato, serán arrastrados a las partes bajas, tapando drenajes naturales de ríos y arroyos al llegar a receptáculos como lagos y presas, y empiezan su asolve, propiciando las inundaciones. Esto es un tema que debería de analizarse ya para el próximo gobierno, para ir disminuyendo, en 40, 50 años, tener verdaderamente una planeación sobre este tipo de problemas que ocasiona, como lo vemos, problemas con la comunidad. La planeación de las poblaciones hasta la fecha ha sido nula. De manera que, como sabemos, se ha permitido en varias zonas del país las construcciones urbanas cercanas a ríos y barrancas,
y la saturación de agua en las zonas altas provoca inundaciones y corrientes turbulentas en los lechos de los ríos y erosiona las laderas en peligro de derrumbes de las viviendas. La urbanización de los pobladores y ciudades ha cubierto con materiales impermeables las calles, cuando ya se debería utilizar pavimento permeable, aunado a que no exista conciencia en los gobiernos para utilizar el agua con drenajes pluviales, que hemos insistido, y sistemas de almacenamiento de agua, que aquí no nos cansaremos de proponerlo. El llamado a la ciudadanía de mantener limpia la calle para que las escasas alcantarillas con drenajes ya obsoletos y afectados por un mantenimiento solo correctivo no se tapen y ocasionen las inundaciones o acumulación de arena. La profesionalización de los participantes con técnicos que conozcan el manejo de presas, escurrimientos, planeación de avenidas y tener estrategia para prevenir y disminuir daño a las poblaciones. Ya es una necesidad. Bien, ahora vamos a entrar a un comentario que nos atañe en la cuestión humana. Se vieron sus instintos fascistas. La confrontación que provocaron miembros prominentes del PAN, como René Beaulieu, un supuesto defensor de derechos humanos, demostró su racismo y homofobia cuando iban a ingresar a la Embajada de Cuba. Algunas personas, el personaje vociferó en su contra llamándolo maricón y luego, seguro, un guardia de la embajada lo confrontó para impedir más violencia provocada por Beaulieu. Luego, el que la policía lo detuvo, pero amenazó Beaulieu diciendo: "Estás muerto, maricón". Así demostraron su mentalidad fascista, como Calderón con su guerrita, la cual sufrimos hasta la fecha. Muy bien. ¿Se va de vacaciones o no, ingeniero? Pues dentro de... ¿todavía? O como a medias. La otra. Y vamos a hacer adobe siempre. Bueno, ¿eh? Así hay que hacerle hoy en día. Muchas gracias, ingeniero, como cada martes, ¿no? Gracias, Gustavo, y gracias al auditorio. Gracias. 8, no es cierto, todavía no son las 8. 7 de la mañana con 58 minutos. Tenemos más participación de nuestro auditorio. Vamos a comentarlos antes de irnos al corte, porque al regreso le tendremos la información de la colocación del semáforo amarillo aquí en Zacatecas, pero también ya la integración de las comisiones de entrega-recepción del gobierno saliente y del gobierno entrante. Será regresando de la pausa. Ahí ya mostró señales de cumplimiento, tenemos que decirlo así, David Monreal Ávila, de poner nuevos rostros, nuevas caras a nueva gente en estas posiciones. No los mismos, ni lo mismo, pero además dando cumplimiento a que las mujeres estarían siendo una parte importante de su equipo de trabajo. Los jóvenes o las jóvenes, otra parte también fundamental, y desde luego lo que es el... la preparación, el profesionalismo, ¿sí? De quienes estarán integrando el futuro gabinete, pero mientras tanto en esta comisión de entrega-recepción, así se ve, ¿eh? Señor Gustavo, vivo en Guadalupe, tengo 38 años de edad, estoy embarazada. Uy, enhorabuena, felicidades. Hace más de 40 días que recibí la primera dosis de la vacuna, dicen en el centro de mensajes, pero me han dicho que después de los 40 días ya no tiene el mismo efecto. Me pregunta para cuándo aplicarán la segunda dosis y si sería efectiva por los tiempos. Gracias por su atención. Dependerá del tipo de vacuna que le aplicaron por estar en el proceso de embarazo, ¿sí? Pero ahí tiene usted justamente en la pantalla lo que, dependiendo de la vacuna que le hayan aplicado, ¿sí?, puede pasar de tiempo para que se le aplique la segunda dosis. No queda tanto de lo que se comenta, porque luego hay mucha confusión, ¿sí? Hay una vacuna en lo particular
que puede darle de tiempo hasta 80 días, si mal no estoy. Y ahorita le voy a decir cuál es, solo que de aquí a la pantalla, pues yo no alcanzo a ver, pero aquí debo de tener la referencia que ya le habíamos comentado hace algunos días. De la Pfizer, de 21, fíjese bien, de 21 a 42 días. Pero no es tampoco así como muy estricto que sean los 42 días. Pueden ser unos días más, ¿sí? Porque la primera dosis de su vacuna le da inmunidad, ¿sí? O comienza a generar lo que hoy la comunidad médica llama, ¿cómo se llama, señor Soriano? Lo de la aplicación de la vacuna, se me fue la palabra. No. Pues vamos, comienza a generar las defensas para protegerse del coronavirus. ¿Sí? Bueno, ahí tiene. Eso era lo que quería decir. La Sinovac de 29 a 35 días. ¿Sí? La AstraZeneca de 56 a 84 días. Y de la CanSino no aplica porque es solamente una aplicación. ¿Sale? Entonces, no se me angustie, disfrute su embarazo, Usted ahorita ya tiene, protección mínimo para los próximos 5 o 6 meses, ¿sí? Mínimo. Gracias. Voy a otros mensajes que tengo por acá también, de los más recientes. Gracias a todos por comunicarse. Gustavo, buenos días. ¿Sabrá cuándo nos toca la vacuna a los de 30 a 39 aquí en Zacatecas? Tengo oportunidad de vacaciones en esta semana. Iremos al rancho a ver a la familia. No hay fecha todavía. Vaya, pero con mucho cuidado. Tome todas las precauciones. No descargue la utilidad del uso del cubrebocas y guardar la sana distancia, no importando que estén con sus propios familiares. Buenos días. Un saludo especial para Ángel Mayorga de Hacienda Nueva, que hoy es su cumpleaños. Saludos también a él. Buen día, Gustavo. Acá en la ruta 15, comenzamos con el primer camión a las 5:25 de la mañana. Enhorabuena, así debe de ser, ¿verdad? El que tiene concesión, pues como el que tiene tienda, que la atienda, ¿verdad? Porque ya lo hemos dicho aquí en vacaciones, híjole, se escasea mucho el servicio de transporte público. Y voy al último del centro de mensajes. Buenos días, Gustavo. Solo para que les diga saludos de la Giapaz, que así como llega el recibo muy puntual a la casa, sean puntuales en abastecernos de agua. Una semana sin agua en Jardines de Sauceda, en Tepetate 1 y 2. ¿Están oyendo eso, señores de Giapaz? Vamos a corte, volvemos 8:04 de la mañana. No te despegues de Sin Pelos en... Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital, Grupo SER
Canal 30.1, Zacatecas, Telecer. Cómo los extraño, no había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20 mil pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo SER. Thank you.
Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 12 minutos, 8 de la mañana con 12 minutos, el tiempo correcto. Ya estamos en la segunda hora de la emisión matutina de Sin Pelos en la Lengua. Agradecemos, como siempre, el que usted siga con nosotros, el que usted esté en esta frecuencia, el que usted esté en el canal 30.1, el que esté usted en las redes sociales, ¿sí? Es decir, la vía que prefiera, que elija para la conexión con este programa, ¿no? Así como pues las diferentes vías de contacto que usted ya conoce muy bien, ¿sí? Que usted ya conoce muy bien. Bien, pues vamos a la información que tenemos a continuación. Se instaló, se lo decíamos, la comisión, ¿sí? La comisión de, o las comisiones, porque son dos, la del gobierno saliente y la del gobierno entrante, ¿sí? Para ir dando pasos, para ir avanzando en lo que es, pues, todo el proceso de entrega-recepción de un gobierno que sale y de un gobierno que entra, que tendrá vigencia justamente a partir del próximo 12 de septiembre. Los integrantes del Comité Técnico de Recepción tienen amplia experiencia en el servicio público, capacidad y compromiso con el Estado. Así lo resaltó el gobernador electo, David Monreal Ávila. Pues ya no habrá más de lo mismo ni de los mismos. Anunció la creación de 2 semáforos en obra pública y proveeduría, así como 7 subcomités que atenderán las diferentes áreas de la administración. Y dijo, se realizará un trabajo apegado a los principios del servicio público y del movimiento de transformación. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Zacatecas. Al instalarse la Comisión de Entrega-Recepción del Poder Ejecutivo 2016-2021, el gobernador electo David Monreal Ávila garantizó que el proceso será objetivo, ordenado y acorde a la legalidad, con el compromiso de dar cuenta al pueblo de la condición que guarda el Estado en un marco de respeto y coordinación para avanzar hacia la transformación de Zacatecas. En ese tenor, el gobernador electo David Monreal informó que a las facultades que le otorga la ley, presentó a su comité técnico de recepción, el cual será coordinado por Umbelinda Elizabeth López Loera, y que se integrarán Silvia Saavedra Juárez, Carlos Alberto Zúñiga Rivera, Ángel Manuel Muñoz Muro y Alejandro Cornelio Pérez Ordiano. Ellos, destacó, cuentan con amplia experiencia en el servicio público, tienen visión, profesionalismo y capacidad, además de la lealtad y compromiso con el Estado, para que el proceso se realice con transparencia y legalidad, pues al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, dijo David Monreal. Sostuvo además que no habrá persecuciones ni cacerías, sino un trabajo de entrega-recepción objetivo y respetuoso, por lo que instruyó a quienes conforman el comité a conducirse con legalidad y de acuerdo con el Estado de Derecho, a fin de que se garantice el orden de la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la revisión de los recursos, procesos y asuntos del gobierno del Estado.
Al respecto, el gobernador electo David Monreal, conforme a su compromiso de que en su administración ya no será lo mismo ni los mismos, resaltó la experiencia y trayectoria de los integrantes de su comité técnico. Umbelinda Elizabeth López Loera, maestra en administración especializada en gestión pública, licenciada en contaduría, se ha desempeñado como contralora y directora de capacitación, promoción y enlace en la sociedad civil, en el organismo garante de transparencia de Zacatecas, el ISAI. ¿Sí? Recientemente fue jefa de ponencia en el Instituto Nacional de Transparencia. Ya es una mujer muy cercana a la doctora Norma Julieta del Río Venegas, así como hasta donde sabemos, la doctora Norma Julieta, pues es también muy cercana al gobernador electo David Monreal y goza de todas sus confianzas. Silvia Saavedra Juárez, doctora en Administración Pública, maestra en Gestión Pública Aplicada y en Gestión Pública Aplicada y licenciada en Contaduría, certificada en Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Cuenta con experiencia en fiscalización. Se ha desempeñado como directora en la Auditoría Superior del Estado y ha ocupado cargos en la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas. E Hilda Zacatecas e Hidalgo, perdón, corrijo. Fue titular también de la Oficina de Control Interno de el INAI. Fíjese nada más. Carlos Alberto Zúñiga Rivera, licenciado en Administración de Empresas, y se ha desempeñado en el Senado de la República, en el Ayuntamiento de Fresnillo y como subdelegado federal de los programas del bienestar en el estado de Zacatecas. Ángel Manuel Muñoz Muro es licenciado y maestro en Derecho, doctorante en Derecho Constitucional, Penal y Amparo. Se desempeñó como juez de control en el Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas. Alejandro Cornelio Pérez Ordiano, maestro en Defensa y Promoción de Derechos Humanos, licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Administración Urbana. Tiene experiencia en programas sociales, asesoría legislativa y jurisdiccional. De la misma manera, David Monreal Ávila anunció que a los trabajos de entrega-recepción se integran subcomités para el desarrollo de actividades específicas en las siguientes áreas del gobierno estatal: administración y finanzas, desarrollo social, obra pública e infraestructura, salud, seguridad, economía, cultura, educación y también el deporte. Además, se crearán dos semáforos, uno para obra pública, en el que habrá de reconocerse y clasificarse, ojo, a empresas y constructores que prestaron sus servicios al gobierno del estado de acuerdo con su nivel de cumplimiento, responsabilidad y satisfacción con el resultado de las obras, y otro para proveeduría, en la que se incluirán a personas y empresas bajo los mismos criterios. La intención es poner orden en la casa, evaluar los servicios y erradicar la corrupción y los moches. Habla el gobernador electo David Monreal. De manera diligente los preceptos de ley del Estado de Zacatecas en materia de esta transición de poder. Así como en el día 13 de julio del corriente se nos hizo entrega de la constancia de parte del Tribunal de Justicia Electoral en el Estado de Zacatecas, quien no tiene esa facultad.
para la declaratoria de la jornada vivida el pasado 6 de junio. Se turnó a la Auditoría Superior del Estado dar cuenta de este evento y hemos hecho llegar a la misma auditoría a través de oficio que signa un servidor al Auditor Superior del Estado de Zacatecas. Voy a leerlo solo para dejar constancia de lo expresado. Licenciado David Monreal Ávila, gobernador electo del Estado de Zacatecas, en mi carácter, que permito acreditar con copia de la constancia que se adjunta al presente medio de comunicación, es pedida y otorgada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, en términos de lo dispuesto por el numeral 129 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y 62 de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas, señalando como medio de contacto convencional mi correo electrónico, comparezco para exponer lo siguiente. En el uso de las facultades que me otorga el numeral 15 de la Ley de Entrega y Recepción de este estado, el de Zacatecas, doy aviso de la conformación de la comisión de recepción que será encabezada por los siguientes entregantes ciudadanos: David Monreal Ávila, gobernador electo; Umbelina Elizabeth López Loera, coordinadora técnica de esta comisión; Silvia Saavedra Juárez, integrante; licenciado Carlos Alberto Zúñiga Rivera, integrante; Alejandro Cornelio Pérez Odiano, integrante; y licenciado Ángel Muñoz Muro, integrante. Asimismo, con el objeto de cumplir a cabalidad y acreditar la conformación de la comisión de recepción, fundamento legal que invoco, se adjunta al presente documento las copias simples de identificación oficiales que corresponden. Sin más por el momento, es el oficio que turnamos ya también con motivo a la propia auditoría. Celebro que hoy se esté llevando a cabo este proceso institucional con respeto y coordinación plena entre el equipo del gobernador en funciones, el licenciado Alejandro Tello Cristerna, y el equipo que encabezo, porque hemos recibido este apoyo institucional y es mi deseo corresponder. Ofrezco respetar al actual gobierno hasta el último día de su mandato en esta atribución que le confiere la misma ley. Esta cooperación nos servirá para que contemos con tiempo, que contemos con la información y que nos sirva para la elaboración del presupuesto del siguiente año. Y por eso se requiere de trabajo conjunto. Este acto nos ayuda mucho para consolidar la transformación en este estado de Zacatecas. El equipo de recepción estará conformado con perfiles profesionales con amplia experiencia en el servicio público en todos los ámbitos, el municipal, el estatal y el federal. Sus integrantes son personas que se distinguen por su capacidad y pericia para la labor que habrán de desempeñar. Se trata de un equipo que ha caminado conmigo, al que conozco por su profesionalismo, su lealtad, su compromiso y su capacidad. Tienen mi respeto y conocen y están firmes con el proyecto de transformación que hemos venido construyendo durante años. Es por eso que desde este momento les instruyo para que se conduzcan con toda legalidad y apegados al marco de derecho. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Quiero... Con todo y por todo lo anterior, pues, el gobernador electo David Monreal reafirmó su compromiso de impulsar un trabajo
serio, profesional, apegado a los valores del servicio público, en el que se harán valer los principios del movimiento de la transformación que representa. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo, como se lo adelantábamos. Asimismo, durante la sesión de instalación del comité, el gobernador electo reconoció la voluntad del gobernador en funciones, Alejandro Tello Cristerna, para que el proceso se lleve a cabo con respeto y cordialidad, ya que esta cooperación servirá para contar con la información de la situación que guarda la administración pública. Por su parte, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, informó que a partir de hoy pues inician los trabajos conjuntos de la administración entrante y saliente con la certeza de que se privilegiará la transparencia, la seriedad y la madurez. En este sentido, resaltó que su gobierno facilitará que la transición se lleve a cabo con madurez política, altura de miras, con base pues en la legislación vigente y los principios que rigen al servicio público. Al respecto, presentó a los integrantes del Comité de Entrega-Recepción, Eric Fabián Muñoz Román, secretario de Gobierno, Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez, secretaria de la Función Pública, Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas, Juan Antonio Ruiz García, secretario de Administración, y Federico Soto Acosta, coordinador jurídico. El gobernador en funciones, Alejandro Tello Cristerna, mencionó que la información es de carácter público y afirmó que todo señalamiento a su gobierno tendrá eco y respuesta favorable en tanto esté en el marco del derecho, pues en este proceso no habrá ni hay ninguna sorpresa. Habla el gobernador en funciones, Alejandro Tello. Doy la bienvenida a la comisión entrante. Sean ustedes bienvenidos a la comisión saliente, a la autoridad supervisora, el auditor superior. Usted bienvenido, señor auditor, y agradecerle al gobernador electo David Monreal. Estamos llegando al final de la administración y hoy de manera formal, iniciamos el proceso de entrega-recepción del gobierno estatal. A partir de este momento, inician los trabajos conjuntos entre la administración saliente y la administración entrante. Mi gobierno está preparado y cumplirá en tiempo y forma, como se establece en la Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Zacatecas. Una vez más, la ciudadanía puede tener la plena certeza de que este proceso lo llevaremos a cabo con total transparencia, con total apertura y rindiendo cuentas de cara a los zacatecanos. Las obligaciones legales que nos corresponden son el relacionar todos los bienes, todos los recursos, archivos e insumos que conforman la actividad de la Administración Pública Estatal, es decir, la labor diaria de miles y miles de mujeres y hombres que sirven con convicción a la ciudadanía. Expreso mi gratitud y mi reconocimiento a las y los servidores públicos del Gobierno del Estado por el trabajo y el esfuerzo que han estado realizando para cumplir con la ley y con el deber democrático de entregar una administración de manera ordenada, de manera pulcra y detallada. Mi gobierno ha fortalecido ampliamente el marco jurídico e institucional, lo cual nos ha permitido tener una administración ordenada, disciplinada y acorde con las necesidades y prioridades de los tiempos tan complejos que nos ha tocado a todos vivir. Hemos sido una administración muy austera en cuanto a recursos económicos se refiere. Los mismos han sido muy escasos y prácticamente todos comprometidos, pero eso no impidió que lográramos hacer mucho con muy poco y dar cumplimiento a la mayoría de nuestros compromisos. Desde antes de la elección sucesoria, giré instrucciones para redoblar esfuerzos para un buen cierre, con el objetivo de que la recepción del gobierno fuese transparente, consistente y certera, a fin de que desde el primer día de la próxima administración se pueda estar en condiciones de tomar las mejores decisiones para Zacatecas. En esta etapa,
ustedes podrán constatar las fortalezas y áreas de oportunidad que tiene la Administración Pública Estatal, así como las múltiples necesidades de atención que exige la población misma, que requiere de una respuesta adecuada. Mi gobierno habrá de facilitar lo necesario para que esta transición gubernamental sea con madurez política, civilidad y con altura de miras, siempre en estricta observancia a los principios que rigen el servicio público y la legislación vigente en la materia. Del equipo designado para recibir, no puedo esperar menos. Sé que sus expectativas y ganas de servir a los zacatecanos son muy grandes. Los felicito y conmino a realizar un trabajo serio y maduro. Es grande su responsabilidad. Los zacatecanos merecen un proceso y un trabajo profesional y con altura de miras. Toda observación y señalamiento que exista a nuestro actuar siempre tendrá eco y respuesta favorable en tanto y cuanto se dé en apego a la norma y al marco de derecho. Tengan la certeza que en este proceso no hay ni habrá ninguna sorpresa. Como ciudadano y como gobernador, siempre me he conducido con honestidad y así lo seguiré haciendo hasta el último día de mi mandato. Prácticamente toda la información que se está entregando es de carácter público. Siempre he pugnado por hacer un gobierno abierto y que informe, por lo cual la ciudadanía ha tenido acceso y ha podido conocer todo lo relativo a mi gestión. Seguro estoy y hago votos porque la relación institucional y de respeto mutuo que hasta ahora hemos tenido no solo se mantenga, sino que se vea fortalecida hasta la debida conclusión de este importante proceso. Mucho éxito le deseo a ambos equipos y a la nueva administración que a partir del próximo mes de septiembre encabezará los esfuerzos gubernamentales. El mayor de los éxitos por el bien de los zacatecanos. Muchas gracias. Ocho de la mañana con 34 minutos fue el mensaje emitido por el gobernador en funciones, Alejandro Tello Cristerna. Ya escuchó también el mensaje del gobernador electo, el licenciado David Monreal, al haberse instalado ayer al filo de las 12 del mediodía en el salón de recepciones, estas comisiones de entrega-recepción del gobierno que sale, del gobierno que entra. Y del gobierno que entra, ¿qué resaltamos? Bueno, lo que ya de alguna manera le adelantábamos, le decíamos hace un ratito y se lo decíamos ayer por la tarde cuando le dábamos la información. Aquí se nota pues que el gobernador electo David Monreal quiere cumplir mostrando que su palabra empeñada de integrar a mujeres en su gabinete se estaría cumpliendo y lo hace así con quien estará coordinando pues la comisión entrega-recepción, ¿sí? Los jóvenes, no se diga sobre eso, pues que también los está tomando en cuenta, también los está integrando y con esto se demuestra a la vez que no son lo mismo, los mismos, ni es lo mismo, ¿verdad? Y que además pues nadie estará por encima de la ley. Comienza bien, esto es lo que ya da formalidad al gobierno de David Monreal, ojalá y así se sigan dando las cosas, porque a final de cuentas fueron compromisos que él asumió en campaña. Estaría faltando esperar a que se dé la integración completa de un gabinete, a ver cómo se dan las designaciones y a ver cómo considera también el gobernador electo David Monreal a la gente que actualmente está en el gobierno, que ya ha hecho un servicio civil de carrera, vamos, o que ya tiene años en alguna dependencia del gobierno del estado, que ha adquirido experiencia en la administración pública, y a ver qué lugar se les da, ¿no? Pero por lo pronto se cumple pues con la palabra empeñada de David Monreal de integrar a mujeres con profesionalismo, con estudio, con capacidad, a jóvenes, insisto, en la misma tesitura y
lo que ya les decíamos. Pues sí, ni los mismos, ni lo mismo. A partir de ahora, se tiene que hacer notar, ¿sí?, la diferencia de un gobierno que termina y de un gobierno que está por iniciar. Vamos a pausa, volvemos 8 de la mañana con 36 minutos, 8 de la mañana con 36 minutos, el tiempo correcto. Ya regresaremos con lo de el semáforo color amarillo en el cual nos pusieron el día de ayer las autoridades. Volvemos. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. TeleSER. Cómo los extraño. No había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos, por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa. ¿Sabes qué es la Consulta Popular 2021? Es una forma de participación mediante la cual la ciudadanía opina sobre temas de trascendencia nacional. El próximo 1 de agosto, por primera vez a nivel federal, iremos a una consulta popular. Es una oportunidad más de participar e involucrarnos con lo que es importante para el país. Las y los ciudadanos sorteados en las elecciones pasadas serán capacitados por el INE para recibir y contar nuestras opiniones. Participa y celebremos la democracia. INE. Thank you.
Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20 mil pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo Ser. La noticia no espera. La información está en Sin Pelos en la Lengua. Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional en cualquiera de sus emisiones. Lunes a viernes de 6:59 de la mañana a 9 y de 2 a 3 de la tarde. Sin Pelos en la Lengua. Un noticiero parte de Ser Informativo Noticias. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Estamos de regreso, 8 de la mañana con 44 minutos, 8 de la mañana con 44 minutos. Pues vamos a esto que ya le comentaba desde inicios del programa. Ayer lo hicimos en la emisión vespertina por la conferencia de prensa que se da todos los lunes, que encabeza el gobernador Alejandro Tello y el secretario de Salud. En las primeras horas del día de ayer, yo le dejaba ver esta posibilidad de plano, aparte de que ya lo habíamos venido analizando desde algunas semanas atrás, ¿no? Por el crecimiento de casos positivos, por el número de hospitalizaciones también, y por la determinación que se tomó en otras entidades. Zacatecas hizo lo propio, no así la Secretaría de Salud, determinando qué color de semáforo epidemiológico tendríamos a partir de esta semana. Quiso postergarlo, alargarlo, pero le repito, en base a los casos que hemos tenido aquí en Zacatecas, pues nos fuimos a amarillo. Se había suspendido ya la feria de Zacatecas, así lo determinó el gobernador del estado. Y lógico es que al estar en este color de semáforo, pues las condiciones son definitivamente otras. El gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, y el secretario de Salud, el doctor Gilberto Breña Cantú, informaron que desde ayer lunes Zacatecas regresó a semáforo epidemiológico amarillo, después de que autoridades federales confirmaran el domingo los datos para la entidad. El mandatario estatal reconoció que el mayor problema se focaliza en los centros de esparcimiento, donde acuden en su mayoría los jóvenes, sector en el que se registra el repunte de contagios por el COVID-19. Por lo anterior, solicitó a los presidentes municipales que apoyen pues a las instancias estatales en el control de los comercios y la población. Lamentablemente, no toman conciencia y olvidan las medidas sanitarias, por lo que Zacatecas regresó al semáforo amarillo, puntualizó. Pedimos a los alcaldes y a sus equipos, porque definitivamente tenemos un problema en los lugares de esparcimiento, bares, lugares de convivio de jóvenes donde hay altas concentraciones, por lo que hay contagios altísimos en estas edades y por ende contagios a personas mayores y mortandad. El gobernador Tello Cristerna enfatizó que a pesar de pasar de nueva cuenta al amarillo, esto se quería evitar y recordó que está en manos pues de la población que se mantenga o retroceda aún más en la semaforización. Es decir, que podemos andar hasta en semáforo naranja otra vez, o si le pican la cresta hasta en semáforo color rojo, como sucede en otras entidades. Además subrayó que si se evitan aglomeraciones, se puede detener la ola de contagios y retomar el semáforo color verde. Escuchemos al gobernador Alejandro Tello. Sí.
Y bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos, Zacatecas, retrocediendo en el semáforo, pasando a semáforo amarillo. El día de ayer nos enviaban la información al secretario de Salud y a su servidor, en donde estábamos en el límite del semáforo verde. Sin embargo, con los últimos datos que se hicieron llegar, Zacatecas pasa a amarillo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, pues eso implica que tenemos que tener mucho cuidado, redoblar las medidas. Yo le pedí al sector salud desde hace varios días que solicitáramos el apoyo de los municipios, de sus alcaldes, de sus equipos, porque definitivamente tenemos un problema en estos momentos con los lugares de esparcimiento, bares, más que restaurantes, lugares de convivio de jóvenes donde hay altas concentraciones y donde está habiendo en esas edades un contagio altísimo y por ende contagio a personas mayores y mortandad. Entonces, pues pedirles a los responsables de la operación de los giros, que son los municipios, nos ayuden por favor a controlar, porque pues lamentablemente hemos retrocedido. Quisimos aquí ejemplificar de manera más clara lo que significa el semáforo amarillo contra el verde. Bueno, pues obviamente ahí pues tenemos que bajar la ocupación, los aforos, los horarios, el número de personas en eventos. Era algo que no queríamos que pasara y que en todo el país lamentablemente está sucediendo en esta tercera ola, y que está en nuestras manos controlar y dejar que no siga avanzando y retrocedamos a semáforo naranja, Dios no lo quiera, y a semáforo rojo. Está en las manos de la población. Definitivamente, si usamos el cubrebocas, si guardamos la sana distancia y si procuramos o evitamos, más bien, más que procurar, si evitamos las concentraciones, pues podemos ahí detener esta ola y por qué no muy rápido volver a semáforo verde. Ocho de la mañana con 50 minutos. Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Gilberto Breña Cantú, explicó que en el estado cambió completamente el panorama de la pandemia, ya que los municipios con mayor densidad poblacional duplicaron sus contagios, entre ellos la capital, Guadalupe, Fresnillo y Sombrerete. También está Jerez, tal vez está influyendo el regreso de algunos connacionales, no lo sabemos. Reveló que disminuyeron los casos de demarcaciones donde no había contagios, pues pasaron de 38 a 30. Se ha dispersado más la enfermedad. Breña Cantú reiteró que predomina la enfermedad entre personas de 15 a 39 años, ya que los 96 positivos del fin de semana, solo 4 fueron de personas mayores de 50 años. Ojo, el hecho de que se esté reuniendo la población joven, que vayan a reuniones masivas, que estén en antros donde no se guarda la sana distancia, que se vayan a viajes y que no tengan las medidas, que regresen pues ya contagiados, ha hecho que Zacatecas tenga que cambiar de color de semáforo. Habla el doctor Gilberto Breña Cantú. Bueno, como ya informó el señor gobernador, ha cambiado totalmente el panorama. Habíamos tenido los municipios que más tenían, eran 60 o 45 casos, redobló el número. En Guadalupe tenemos 137, en Zacatecas 145, Fresnillo pasó de 29 a 71, Sombrerete de 6 a 16, Tlaltenango de 16 a 46. ¿Qué ha pasado? Que la mayoría de los municipios, antes eran 38 que no tenían ningún caso en los últimos 14 días, esto bajó a 30 y se ha dispersado más la enfermedad. Y el otro punto es que los que se están enfermando son gente joven. Entonces, si nosotros vemos los 96 casos que tuvimos el fin de semana,
podemos decir que solo 4 casos fueron de mayores de 50 años, que fueron 16 casos de 40 a 49 y de 15 a 39 fueron 76 casos. O sea, la población joven, el hecho de que se estén reuniendo, que vayan a reuniones masivas, que estén en antros donde no se guarda la sana distancia, que se vayan a viajes de término de cursos y no tengan las medidas suficientes y luego nos regresen enfermos, ha hecho que Zacatecas tenga que cambiar el color de su semáforo. La otra cuestión que hemos visto también es en la hospitalización. Ahorita tenemos 25 pacientes internados. De estos, 6 son mayores de 50 años y todos los demás es gente joven, de 22, 25, 29 años. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esta gente también tiene patologías que los pueden orillar a que la enfermedad se manifieste de una forma muy importante e incluso puede provocarles la muerte. De ahí que tenemos que hacer de veras un esfuerzo y estar todos conscientes de que el hecho de que hayamos llegado a amarillo, que hayamos tenido una disminución tan importante en el número de casos y los fallecidos, fue un trabajo conjunto. Pero parece ser que bajamos la guardia, que dejamos de hacer las medidas necesarias, que se abrió de una forma importante las reuniones en sitios cerrados y eso ha hecho que tengamos que regresar lamentablemente al color amarillo. ¿Cuánto vamos a durar? Esperemos que en estos 15 días, si todo mundo participa, logramos revertir este aumento en el número de casos, podamos volver rápidamente al color verde. Si no se hace de esta manera, como manifestó el señor gobernador, iremos a naranja y lamentablemente, si sigue así, a color rojo. ¿Sería cuánto? De seguir así, hasta el rojo podríamos llegar, ¿eh? O sea, está el amarillo, el naranja y luego el rojo. Entonces, chavos, chavas, le bajan 2 rayitas, ¿sí? Le bajan 2 rayitas, ¿o qué? ¿Verdad? No se deben de olvidar, además, que si llegan contagiados a casa y están confiados en que su papá, su mamá ya se les aplicó la vacuna, no dejan de estar en riesgo, ¿sí? De contagio. A lo mejor en menos nivel o menos porcentaje de gravedad, porque la vacuna no nos exime de estar libres del contagio. Bueno, así el anuncio que hiciera pues el doctor Gilberto Breña Cantú junto con el titular del Ejecutivo y estamos en semáforo color amarillo. Por cierto, a propósito de cosas por la vacuna y demás, Verónica Díaz Robles a través de sus redes sociales está informando, ahí es la delegada, en Zacatecas es la mandamás de los programas sociales del gobierno federal en Zacatecas y está anunciando a través de sus redes sociales que en la madrugada de hoy llegaron a Zacatecas 144.080 dosis de diferentes biológicos contra el COVID-19. Zacatecas y Guadalupe pronto recibirán su vacuna en el grupo de 30 a 39, por lo que nos venían preguntando constantemente, ¿sí? Así es de que también pide Verónica Díaz que los chavos pues ya vayan alistando su registro, porque acuérdense que ya desde hace unas semanas se abrió el registro para los chavos de 18 años en adelante, ¿sí? Y pronto se iniciará también con el esquema de vacunación contra el COVID en primera dosis en ese rango de edad. Bueno, pues resulta que el SUBSEMOP entregó un pliego petitorio la semana pasada y no se realizó una mesa de negociación prevista para el pasado viernes porque querían ingresar más de los necesarios. Entonces, hoy están bloqueando los accesos a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. Hoy no es por falta de agua. Hoy no es por problemas en la red o esas cosas, no, es el SUBSEMOP, fíjese mal, nada más.
Entre los puntos de su pliego está un incremento salarial del 10%, como lo está solicitando el SUBSEMOP al gobierno del estado. Pero que yo no creo que les vayan a dar eso, ¿eh? Pero la Jiapa siempre se ha pegado a la negociación central. Entonces, hasta que pues lleguen al acuerdo en el gobierno del estado, pues será el mismo incremento que se les aplique a los trabajadores sindicalizados de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. Bueno, ya le mantendremos informado a qué acuerdo se llega o hasta qué tiempo, ¿verdad?, duran tomadas las instalaciones de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. Pues de por sí, que luego tienen cualquier pretexto, ¿no?, las autoridades para justificarse el no, bueno, en este caso la Jiapaz, el no abasto de agua potable en ciertos sectores, en ciertas colonias, tal y como lo reportábamos hace un momento. Por cierto, nos están contestando de la misma Jiapaz. Hoy es día de servicio en Jardines de Sauceda, ¿sí? Si no les llega en el horario habitual, que por favor les avisen para que manden a revisar, ¿sí?, qué es lo que puede estar sucediendo. Sí, no se descarta que en ciertas calles o en ciertos domicilios el agua no llegue por problemas en la propia red, ¿sí?, o en lo que corresponde a cierto domicilio, ¿no? Hay que, como quiera que sea, coordinar estos esfuerzos y estar pues bien atentos y muy, muy pendientes. A ver si esta toma de la sede de la Jiapaz pues no genera otra condición y que eso sirva de pero y de pretexto para que digan los de Jiapaz, pues es que no podemos hacer nada porque están tomadas las instalaciones, no podemos sacar herramienta, no esto, no lo otro, no aquello, como quiera que se pongan las pilas, ¿eh? Déjeme checar qué más tenía por acá. A ver si está aquí lo que tenía también pendiente compartirle, ¿verdad? Porque pues sí, esta sí es una noticia que tiene que atenderse a la mayor brevedad, sobre todo porque se trata de acusaciones de acoso y hostigamiento laboral por parte de el director, por parte del director de la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿sí? Esto no se puede tolerar por ningún motivo, así como usted lo escucha, y que se actúe en consecuencia. Qué bueno que la persona o las personas que se vieron afectadas, ¿sí?, decidieron actuar en consecuencia, denunciar, alzar la voz, porque no se pueden tolerar ese tipo de cosas por cuidar un trabajo. El trabajo yo lo estoy haciendo, ¿sí?, y lo estoy haciendo bien. Es mi derecho seguir con él, no bajo un hostigamiento ni de ningún tipo, ni sexual, ni por supuesto laboral. Aquí, claro, lo que debemos de resaltar es que no solamente se manifiesten de esta manera, no, sino que se ponga la respectiva denuncia, para que la fiscalía o la instancia que corresponda se involucre, se ponga manos a la obra, se trabaje y se actúe en consecuencia, ¿sí?, defendiendo el derecho que le asiste. Una mujer, un hombre, cual sea el caso, no tiene por qué perder
el trabajo por una acción de hostigamiento. No tiene por qué, de veras. Hay que armarse de valor. Qué bueno que ha brotado el valor definitivamente de por medio, ¿sí? Y se tiene la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias. Bien, nos vamos a despedir ya, 9 de la mañana con 2 minutos. Solamente le informo a usted que el Instituto Nacional Electoral, Delegación Zacatecas, recibió ya ayer lunes la papelería y documentación para la consulta popular del próximo 1 de agosto. Un total de 1.211.000 papeletas fueron distribuidas en las juntas distritales Ejecutiva 03 de Zacatecas, 04 de Guadalupe, 02 de Jerez y 01 de Jerez. Cifra que es similar a la papelería utilizada para la jornada electoral del pasado 6 de junio. Ya nos vamos, pásenla muy bien, así llegamos a la parte final. Gracias, buenos días. Nos escuchamos en la tarde de hoy a las 2 de la tarde. Y mañana otra vez a las 6:59. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1